Bueno, falta un año para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Nosotros acá en el comité estamos trabajando mucho, sin descanso, pero con mucho entusiasmo, porque van a ser los primeros Juegos en toda la región, en toda Sudamérica. Entonces tenemos la responsabilidad no solo de organizar los Juegos para los brasileños, pero también para todos nuestros primos de América Latina, especialmente para nuestros hermanos en Sudamérica. Hay mucho que hacer y muy, muy poco tiempo. Con un año se siente que el tiempo camina mucho más rápido. Ya empezamos los eventos testes. Vamos a hacer 44 eventos testes, entonces vamos a testar todas las instalaciones olímpicas y de cierta manera las instalaciones paralímpicas igual. Esto ya es, de hecho, una primera experiencia olímpica para la gente de Río y también para la gente que quiere venir a Río y ya prepararse para lo que van a ser los Juegos el año próximo. Las construcciones del Parque Olímpico de Barra y también del Parque Olímpico de Deodoro siguen, marchan dentro del plazo, dentro del presupuesto que tenemos. Eso nos da un poco de responsabilidad extra, pero estamos muy confiantes, estamos muy seguros de que vamos a hacer grandes juegos. Y tenemos un compromiso un poco más importante con la sociedad brasileña, que es organizar los juegos con recursos privados. Hasta el momento, hasta este instante, este preciso día, un año para los juegos, no tenemos todavía ni un centavo de recursos públicos en el comité. Haciendo los juegos con recursos privados, nosotros tenemos la garantía que el impacto va a ser totalmente positivo y que el legado, lo que se queda después de los juegos, es totalmente positivo y ya está pago. Los juegos van a ser seguramente la fiesta deportiva más importante de la historia de América del Sur. Y una de las cosas que va a hacer los Juegos tan importantes y tan inolvidables va a ser la presencia de los hinchas, de los turistas, de nuestros hermanos y nuestros primos. Los que estuvieron acá durante el Mundial de Fútbol en 14 vieron que la gran alma de esa competición, la gran alma del evento, fue la invasión de hermanos y primos. Queremos organizar Juegos impecables, celebraciones memorables, pero sobre todo queremos tener en Brasil la visita de todos los deportistas, todos los amantes del deporte de la América Latina. Muchas gracias.